Hola bueno, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro su programa, 2000 años después. Un programa dirigido al fortalecimiento de nuestra fe católica y está dirigido, ¿sabe qué? Al laico común, al laico que trabaja, que camina, que no es especial, especialista en teología y que quiere conocer más de su fe católica y también tiene que enfrentarse a las dudas, a los problemas que tiene que afrontar como laico, como trabajador, como esposo, como padre y además como católico. En una sociedad muchas veces descreída muchas veces que no quiere someterse a la voluntad de Jesucristo entonces dos mil años después es para usted para mí para todos y para eso tenemos hoy un invitado muy especial tenemos una alianza que hemos logrado gracias a Dios que Dios lo logra todo y la madre la Virgen María lo termina de arreglar una alianza con un apostolado que pr pronto vamos a hablar de él y que hemos invitado a nuestro hermano José Plasencia. Nuestro hermano José Plasencia ha a, a prestado su plataforma del de Apostolado de la Fe de la Iglesia para que nosotros podamos realizar esta entrevista y puedan en Panamá definitivamente conocer más de este servidor de nuestro Señor Jesucristo, que poco a poco lo vamos a ir conociendo. ¿Cómo estás, José? Muy bien, hermano Roquel. De antemano, gracias por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio poder llegar de alguna manera a tu audiencia. Y bueno, um, me siento honrado y, y para mí es un placer estar con ustedes. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, para los que ven esto, sepan que este programa va a ser transmitido en un canal de televisión, Canal Católico de Panamá, de señal abierta, que se llama FTV Canal 5. El canal de la misericordia es nuestro eslogan. Entonces, esto va a ser transmitido en, a través de este canal pero también a través del apostolado en las redes sociales del de hermano José, que es la fe de la iglesia. Así que va a tener las dos plataformas. Nosotros estamos desde Panamá y nuestro hermano José está desde un punto de la geografía mundial, que después nos va a decir. ¿no? Entonces, vamos a hacer la presentación porque la idea de, esta, eh, de este programa básicamente es conocer un poco el testimonio que es muy interesante de la vida del caminar de nuestro hermano José, cómo llegó aquí a, a donde estamos hoy día en ese apostolado y todo lo demás. Así que sin más preámbulos voy a empezar a hacer una breve presentación. El hermano José Plasencia es de Tijuana, México, tiene 42 años, aunque no lo parece, casado hace 10 años y tiene dos hijas. Trabaja en el Departamento de Catequesis Familiares de la Catedral de Phoenix, Arizona. Es licenciado en Psicología, estudia posgrado en Teología. Y actualmente cursa una maestría en teología en el Instituto Agustino de Denver, Colorado. Eh, fue bautista por 20 años, del 2007 al 2012. Trabajé como pastor asistente y misionero en Tijuana y San Diego. En el 2016, después de cuatro años de reflexión y estudio, mi esposa y yo nos convertimos al catolicismo. En el 2018 decidimos comenzar un apostolado, la fe de la Iglesia con el propósito de enseñar la fe católica y ayudar a los cristianos no católicos a conocer la fe y volver haciendo a la iglesia católica. ¿Está bien la presentación, hermano? Sí, así es, en, en, en esencia eso, eso sería, ¿verdad? Perfecto, hermano. Entonces yo quisiera que primero comenzáramos, como decimos en Panamá, por el principio. A ver, cuénteme. ¿Cómo usted es de Tijuana? Cuéntenos dónde se crió, cómo fue su niñez. Cuéntenos cómo fue los inicios de la vida de José. Así es, eh, como ya lo mencionaste, hermano, soy nacido y, y criado en esta ciudad fronteriza, eh, Tijuana, en México. Es la frontera con San Diego, California, donde está el, el famoso zoológico de San Diego. Uh, mis padres son originarios del centro de la República Mexicana de... Un lugar que también uh, pues es un poco famoso porque es donde comienza el movimiento cristero en México. Para los que no saben, el movimiento cristero es, uh, es el tiempo en el que la iglesia católica es perseguida en México y en estos pueblos de donde vienen mis padres uh, uh, salieron muchos mártires, uh, muchos incluso algunos están. Eh, beatificados y otros canonizados son honrados como como santos de dios. pero a mí me tocan nacer en, en, en tijuana, méxico. soy el, el mayor de cinco hermanos. tengo un hermano el que le sigue, mi hermano, y tengo tres hermanas. Um, y crezco en esta ciudad de tijuana um, en un hogar católico. Um, Obviamente, conforme eh, en mi niñez, mi, mis padres me enseñaban la fe hasta lo mejor de sus posibilidades. Um, recuerdo, cada noche mi mamá me, me enseñaba los rezos, eh, los rezos tradicionales de, de nuestra iglesia, el Padre Nuestro, el Ave María, la oración al Ángel de la Guarda, y es algo que mi mamá lo instaló en mí. Cada noche antes de, de ir a dormir, era algo que, que hacía con, con, con ella, ¿no? Um, después, um, yo, um, yo recuerdo que tal vez ya yo estaba llegando a la edad para la catequesis y yo creo que um, uh, no sé cómo explicarlo, mis papás eh, ya estaban, um, estaban teniendo algunos retos en su vida matrimonial y aparentemente se ya se me estaba pasando la edad en la que ya tenía que ir yo al catecismo. Menciono esto por algo, por algo muy importante. Había un vecino, un católico muy comprometido, un católico practicante, que yo siempre, no sé por qué, hasta el día de hoy, volteando hacia el pasado, trato de comprender, pero como que yo le caía bien, siempre me saludaba, siempre era muy atento conmigo. Y un día me, me vio que yo estaba jugando en el patio de la casa a los carritos y me dice, eh, me dice oye José, tú ya hiciste tu primera comunión. Y yo recuerdo que me quedé, me quedé así, eh, no, no creo, no, no me sonó familiar, no, 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 no he hecho mi primera comunión. Y me dice, ¿sabes qué es? Y recuerdo, para resumirlo, que él me explicó, me dijo, cuando tú hagas tu primera comunión, tú, dice, vas a recibir el cuerpo de Cristo. Es algo real, es algo muy bonito, es algo muy especial. Y yo recuerdo siendo un niño, yo ya tendría quizás siete años. Recuerdo que se me quedó muy grabado eso y me, 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 no sé cómo explicarlo, me marcaron esas palabras, pero la forma en que lo describió, con el amor que describió ese día de la primera comunión, y me dijo, si tus papás me lo permiten, a mí me encantaría, cuando hagas tu primera comunión, convertirme en tu padrino. Y dicho y hecho, uh, después de un tiempo, y recuerdo que él siempre estaba hablando con mis papás, José ya necesita ir al catecismo. Y, y él fue una influencia para mí uh, porque gracias a, a, a este vecino, se llama Juan Carlos, gracias a este vecino, uh, eventualmente mis papás se armaron de, de, de toda la responsabilidad y dijeron, sí, ya es tiempo, vamos a mandar a José al catecismo. Y sí, me mandaron al catecismo, me tocó una muy buena catequista, recuerdo aún su nombre, uh, la señora Hortensia. Uh, recuerdo que al final de la catequesis ella estaba en lágrimas, estaba llorando, despidiéndose de todos los niños. Y recuerdo que nos dijo, miren, aquí acaba la catequesis, pero si sus papás conceden el permiso, a mí me encantaría seguirlos instruyendo si ellos así lo creen conveniente. Y, y recuerdo que se me quedó eso. Y estoy mencionando estas cosas porque Dios creo. Creo yo que Dios va sembrando unas ciertas semillas ya desde, obviamente, comenzando con el, con el sacramento del bautismo, pero también Dios usa a tus padres que te instruyen hasta lo mejor de sus capacidades y aún personas de la vida ordinaria, ¿no? En este caso, mi vecino, después mi, mi catequista. Llega la adolescencia, mis padres, um, como lo mencioné, ya estaban teniendo sus retos, estaban teniendo sus, sus problemas en su, en su vida matrimonial he de mencionar que mis padres se separan mis padres se separan uh, cuando estaba yo precisamente entrando a la adolescencia esto para mí fue fue duro fue muy difícil tal vez en su momento no lo no no podía comprender la magnitud de, de qué tanto me estaba afectando uh, ahora obviamente ahora lo puedo lo puedo ver más claramente pero recuerdo que yo entré en una etapa de en una etapa de rebelión ya aparece entonces ya eh, mi mamá ya no estaba practicando la fe después de esa separación fue algo muy difícil para ella también fue algo eh, traumático quedó como madre soltera de cinco eh, con cinco hijos um, y ya no estábamos en la vida de la iglesia ya no íbamos a la parroquia y yo entro entro en una rebelión en una en una rebeldía um, no lo mencioné, pero sí, sí fui confirmado, incluso porque recibí mi primera comunión y también eh, después fui confirmado. Yo no fui confirmado como de bebé, fui confirmado ya siendo un adolescente. Uh, recuerdo el día de mi confirmación, recuerdo lo solemne que fue la, la misa, recuerdo al obispo poniendo su, su mano en el. Recuerdo que yo escuché que decían: Te va a dar una cachetada. Te va, te va a dar así, y, y yo recuerdo que yo fui esperando, y no recuerdo que de una manera muy, 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 muy gentil, el obispo nada más puso su mano aquí. Um, creo que todo eso tiene que ver con tradiciones muy antiguas en la iglesia, sin embargo, uh, a mí me tocó, sí me tocó todavía esto, um, eh, pero en, en la adolescencia, pues entro en una etapa difícil. Eh, sabemos que la, la adolescencia, por Uh, por naturaleza es difícil. Es una etapa de muchos cambios biológicos, psicológicos, uh, sociales. Uh, se dice que no eres niño, no eres adulto aún, estás como a la mitad. Y bueno, eh, me tocó estar en medio de, de esta separación de mis padres y comienzo a desarrollar uh, uh, esta, esta rebelión en mí, uh, este enojo, quizás, uh, quizás ahora puedo comprender quizás un enojo quizás con la vida con Dios incluso tal vez indirectamente hacia mis padres porque me sentí quizás me sentía defraudado y sí comencé a desarrollar una depresión una soledad al, al punto de que yo en mi adolescencia yo sentía que nadie me amaba yo sentía que realmente realmente sentía que nadie nadie me amaba y que yo no le importaba a nadie a, a nadie a, en este mundo Um, no, no sé si hago una pausa o quiere que continúe. No, no, Rupert? sí, continúe, continúe. Vamos, vamos a seguir. Sí, y bueno, ajá. A, adelante, si ¿sí me iba a decir algo. O? No, no, continúe, continúe. No, okay. Lo que todos queremos, todos queremos ver el proceso, ¿no? El proceso, fuiste adolescente después. Uh -huh. Sí, entonces en este... Eh, en esta adolescencia recuerdo que termino, termino la escuela secundaria muy muy apenas muy, muy a las fuerzas eh, honestamente lo digo yo no sé cómo terminé mi escuela secundaria porque yo recuerdo que típicamente antes de esos en, antes de esta situación a mí me gustaba la escuela eh, me gustaban los libros me gustaban las letras por así decirlo pero después de esto yo perdí todo interés por por la escuela para mí no tenía sentido estar en una aula de clases cuando yo sabía que mi mundo personal o, o mi mundo en mi casa, ¿no? O sea, sentía como que aún a mi corta edad como que yo intuía que era contraproducente estar yendo a la escuela cuando todo, cuando mi realidad no, no, no era feliz. No me sentía, no me sentía pleno, no me sentía lleno. Y a la vez tal vez mi justificación era, era la adolescencia, tal vez eso sirvió como una justificación para, para no, no, no prestar atención a mis estudios, no dedicarme a mis estudios. Uh, bueno, termino la secundaria y cuando ingreso a la escuela preparatoria, uh, es ahí cuando ya, 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 yo ya no quise, me, me hice más rebelde y abandono, abandono la escuela, abandono la escuela y en este periodo... Sí, edad que te, tenía, eh, sí, edad más o menos tenía? Eh, eh, 15 años para llegar a... De, para pasar a los 16, entre 15 y 16 okay. años de edad, abandono la escuela y entro en, en, en lo más fuerte de esta rebelión que, que yo comencé a experimentar. Ahora, en este tiempo de dificultad, yo tenía un vecino. Eh, es un vecino que eh, él y su familia se habían hecho pentecostales, se habían hecho de la denominación pentecostal. Este era otro vecino, no era el, el católico devoto. No, eh, 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 ese era otro vecino. Ya para, para ese entonces ya vivíamos en una colonia, en una comunidad diferente. Diferente, ajá. Así es, y él era uno de mis mejores amigos. Me caía, me caía muy bien, y, pero él era pentecostal. De, ellos también habían sido católicos, no practicantes, y te, eh, terminaron haciéndose pentecostales. Eh, y por medio de este vecinito, que era uno de mis mejores amigos, es que Él comienza a hablarme acerca de mi necesidad de arrepentimiento de una manera más personal, porque de mis padres recibí la fe. Eh, y, y eso eso es real, porque a mí nadie me convenció de que, de que Jesús era el Hijo de Dios porque mis padres me lo enseñaron. A mí nadie me convenció de la existencia del cielo y del infierno porque mis padres me lo enseñaron. A mí nadie me, conven me convenció de lo que es el credo de la fe cristiana que está representado en el credo que se recita cada domingo en la iglesia, porque mis padres me lo enseñaron. Pero este amigo, este amigo, este vecino pentecostal, él comenzó a hacer algo conmigo a nivel a nivel um, um, entre amigos, ¿no? entre los amiguitos del barrio. Él comenzó a hablarme acerca de que yo necesitaba arrepentirme y yo necesitaba entregarle mi vida a Jesucristo, que él había muerto por mí y que él me amaba uh, y estoy mencionando esto porque cuando yo andaba en mi rebelión llegó un momento llegó un día muy, muy muy particular en el que estando yo en esta etapa de rebelión en esta etapa que había abandonado mis estudios era yo no duraba en mis trabajos um, entraba a un trabajo no lo conservaba dos tres meses después lo abandonaba um, y, y en ese tiempo, pues andaba, como se dice, anduve de fiestero, uh, andaba, uh, pues, con los amigos, las fiestas, andaba incluso uh, tomando, andaba ahí con los amigos tomando. Um, y yo me sentía vacío en todo esto, en todas estas fiestas, en todas estas reuniones, en todas estas actividades que según yo, según yo me sentía... Según yo era lo mejor del mundo, porque estaba explorando el mundo, estaba conociendo cosas nuevas, era un adolescente en toda su plenitud y en fiestas y con amigos, pero dentro dentro de mí yo me sentía muy solo, muy miserable. Uh, llegó un día, hermano Roquel, en el que estando yo en mi hogar, en la, en la soledad de mi hogar, uh, me sentía muy mal, muy, muy mal, muy solo, muy deprimido. Y recuerdo que... Aún físicamente. Aún físicamente yo me sentía mal. Um, y estaba yo ahí, yo creo que teniendo compasión de mí mismo, sintiéndome miserable. Y me quedé dormido, porque estaba yo débil, después me enteraría que, que estaba yo enfermo también. Uh, me dio hepatitis, gracias a Dios, ah. me dio la más ligera. Me, el doctor me explicó que hay, hay varios tipos de hepatitis. Y me dijo, me dijo, incluso dijo él, gracias a Dios te dio la más ligera de todas. Y yo no lo sabía. Y estando en esa en esa decadencia física, emocional, espiritual, me quedé, recuerdo que ese día me quedé dormido. Um, estaba yo escuchando música. Era en el tiempo de los cassettes. Y el uh -huh. cassette se terminó el lado A. Y yo que, quería levantarme para darle la vuelta al lado B y, y se, seguir escuchando mi música. No pude levantarme. No, no pude levantarme. Mi, mi cerebro daba la orden levántate y dale la vuelta al cassette. No, no podía. Me quedé dormido, yo creo, de lo débil. Cuando abro mis ojos, recuerdo que a, a duras penas me pude levantar y me, me levanto y, y recuerdo que caminé hacia un espejo. Y cuando llegué al espejo... Me vi al espejo y estaba contemplando mi rostro, pero al mismo tiempo estaba contemplando mi miseria. Y recuerdo que al verme al espejo, estaba viendo, realmente creo yo que Dios ahí en ese momento me estaba concediendo una gracia para ver mi miseria espiritual, mi pobreza, mi decadencia, para darme cuenta que, que era miserable, porque estaba viviendo sin Dios, a pesar de que yo sabía que ese Dios me quería para él. Pero yo en mi rebelión estaba viviendo, haciendo mi voluntad y viviendo en el pecado a propósito, ni siquiera por ignorancia, porque yo sabía que Dios no quería que yo viviera de esa manera. Después de que estaba contemplando esta miseria espiritual, me vino un pensamiento a la mente y ese pensamiento pues fue un nombre, me vino el nombre de Jesucristo. Y no solamente un pensamiento, sino sentí la convicción fuerte y profunda de que yo necesitaba a Jesucristo, que yo necesitaba arrepentirme, volverme con todas mis fuerzas hacia Dios. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa, dos mil años después, estamos con nuestro hermano José, que nos dejó un vilo. Después que yo estaba aquí como, no me podía comer las uñas porque estábamos al aire y eso es muy feo, pero yo estaba a punto de comerme las uñas porque con esta historia que nos está contando difícil y, y vuelvo y le doy las gracias siempre que una persona me da un testimonio yo le doy las gracias a nombre mío y de todos los televidentes porque es una un regalo muy grande que uno abra su vida su corazón su intimidad que no tiene por qué hacerlo para por el bien de las almas para que la gente conozca más el amor a Jesucristo no por esa es la razón por la que una persona da un testimonio y abre su intimidad entonces efectivamente no estaba nombrando una situación difícil por la que probablemente usted o yo hemos pasado. Una situación en la que no, somos conscientes de nuestra miseria, de nuestro pecado, y como que cuando Pedro, o sea, cuando Pedro se está hundiendo, ¿no? Y le dan la mano para que, sálvame, que me estoy ahogando, me, estoy, me voy a ahogar, ¿no? Entonces, ahí Jesucristo resuena en tu corazón. ¿Qué pasó cuando ya ese nombre resuena en tu corazón como, como esa salvación que necesitabas? Sí, en ese momento... Me, me viene, me viene el precioso nombre de Jesucristo a mi mente y a mi corazón. Y recuerdo que me, me, me di la vuelta, me, me doy la vuelta, salgo de la casa y, y, y pensé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sabía que necesitaba hacer algo, por decirlo así, sabía que necesitaba hacer un movimiento hacia Dios. En el sentido práctico dije, ¿pero qué hago? Y me vino a la mente el vecinito, el... Eh, ya pues los dos ya éramos eh, adolescentes, ya casi pasando la adolescencia. Para este punto tengo yo 19 años. Esto es en el año 1998, septiembre de 1998. Uh, y me viene a la mente mi vecino. Y voy y recuerdo que yo ya tenía años de no frecuentarlo porque pues yo andaba en la, rebe en la rebeldía y él no, él andaba portándose bien. Y pero yo sabía que lo necesitaba buscar. Yo necesitaba hablar con, con alguien acerca de, de, de Dios. Y voy, le toco a la puerta de su casa con temor y temblor, pero lo hago. Y recuerdo que cuando cuando él él abre la puerta, él, de hecho él estaba recién casado. Se casó muy joven. Él eh, abre la puerta, me ve y se sorprende. Me, me dice José. Y recuerdo que yo tenía el rostro estaba, como se dice, cabizbajo con mi rostro agachado y recuerdo que le dije, le dije, se llama Esteban, le digo, Esteban, le digo, ya no aguanto, le digo, la verdad, necesito hablar contigo. Y me dice, pásale, pásale, pásale. Y me invita a pasar a su casa y estaba él, su esposa recién casaditos con una pareja joven también sentados a la mesa tomando el café. Y me dice, siéntate. Parecía que me estaban esperando, hermano Roquel. Uh, siéntate. Y fue algo que yo pude percibir, que estaba en un ambiente de expectación. Todos estaban así como diciendo, ¿qué está sucediendo? Y, y recuerdo que me presentó brevemente. Me dijo, él es fulano y ella es su esposa. Y pues, José, cuéntanos. Pues, eh, ahí yo comienzo a hacer una especie de confesión realmente eh, comienzo a hacer una especie de confesión y digo pues realmente confesé mis pecados le dije mi vida está así 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 le digo ya estoy harto ya no quiero vivir lejos de Dios ya ya quiero darle mi vida a Dios y recuerdo que después de escucharme atentamente él rompe el silencio y me dice bueno José yo creo que tú ya sabes qué necesitas hacer me dijo por qué no Ahí donde te encuentras sentado, ¿por qué no, por, ¿por no comienzas a orar? ¿Por qué no comienzas a, a, a decirle a Dios esto que estás diciendo, que quieres hacer? ¿Por qué no le comienzas a pedir perdón a Dios? ¿Por qué no le no entregas tu vida a Dios? Y recuerdo que lo, pues lo hice. Recuerdo que inclino mi rostro y comienzo a, a... Yo no sabía... Pues no era un hombre de oración en ese momento, y, pero sabía que necesitaba implorar perdón. Y... Y comienzo a pedir perdón. Le empiezo a pedir perdón a Dios por mis pecados, por mis inmundicias. Y le pido que, que por favor me salve, que tenga misericordia en mí, que me perdone, que le quiero entregar mi vida y que ya, no, que ya no quiero vivir para mí, ya quiero darle mi vida completamente a Él. Terminé de orar. De hecho, pues no pude terminar de orar porque me, me, me quebranté. Y pues yo sé que la conversión no siempre envuelve el llanto pero en esa ocasión en particular sí pues me quebranto y comienzo a llorar como como un niño uh, termino de, de pues de abrir mi corazón y mi amigo solo me dijo me me dijo me preguntó me dijo José me permites que yo ore por ti y, y yo dije sí y oró oró pidiendo a Dios que me ayudara y dando gracias por ese momento y recuerdo que Después me dieron unas palabras, me despido, me voy a mi casa. Recuerdo que todavía llego a mi casa y todavía yo seguía sintiendo la necesidad fuerte de orar y antes de ya, antes de irme a dormir todavía pasé un buen tiempo en oración derramando mi corazón delante de Dios. Me, me acuesto, me duermo y al día siguiente recuerdo que uh, me sentí me sentí una persona completamente di distinta, no perfecto como tampoco lo soy el día de hoy. Pero sí, me, sí sentí que algo me había sucedido, algo muy fuerte me había sucedido. Creo yo que Dios me, me concedió, me concedió, me concedió gracia, me concedió. Yo sé que la manera ordinaria de, de darnos el perdón es por medio de, del sacramento, de la confesión, pero también ahora, ya como católico, he aprendido que que también Dios no está limitado a sus propios sacramentos. Dios concede un, un, una gracia eh, aun cuando no tenemos la posibilidad del sacramento. Dios tiene caminos extraordinarios. Yo siempre lo he dicho. Y yo siempre he dicho, eh, a pesar de que mi labor apologista, yo le he dicho que hay mucha gente que no son católicos, que son sinceros cristianos, gente que sigue de verdad de corazón a Jesucristo que tenemos diferencias eh, de pensamientos, doctrinales y demás, pero es absurdo pensar de que de, entre el pueblo cristiano, que no es católico, no hay gente que la gracia de Dios está actuando, incluso gente que vive muy de cerca las palabras de Dios. Y que bueno, ahí es evidente la, que la forma extraordinaria como la gracia actúa, si actúa también en los que no creen en Cristo, para que eh, se manejen rectamente, y alcanza la salvación por Cristo, entonces, ¿cómo, ¿cuánto más? Entonces, efectivamente, el Señor tuvo misericordia de ti, como ha tenido de mí y de muchos de nosotros. Y una vez tú ya empiezas tus primeros uh -huh. pasos, ya obviamente, la primera inquietud es qué voy a hacer, ¿no? ¿Dónde voy a congregar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo voy a seguir este camino? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Comienzo a sentir el deseo de leer la palabra de Dios. Y fui con un vecino que él no era nada. Pero él tenía una Biblia en su, en su casa y, y le, le dije que si me prestaba su Biblia. Y me dijo: ¿Cuál Biblia? ¿De qué hablas? Yo no tengo Biblia. Le dije: Sí, le dije. Cada vez que yo vengo a tu casa, yo la veo, la tienes debajo de aquel mueble. Y él no sabía. Y él va, me dice: ¿Dónde? Me dijo: Dime dónde. Literalmente me pidió que lo guiara. Le dije, Allá en aquel mueble de la esquina, en la parte de abajo, tienes una Biblia. Pasaron. Tres, cuatro semanas, tal vez cuatro semanas, y mi amigo, mi vecino, el pentecostal, va y me busca, y se enteró que yo estaba enfermo, y, y fue y me buscó, me fue a visitar, y ya estuvo conmigo. Fue un detalle que lo aprecié mucho, que de hecho, de los que supuestamente eran mis amigos, mis amigos de fiesta, mis amigos de, de andar ahí este, dando la vuelta, no nadie me visitó, nadie se acordó de mí, pero él sí. Y. Y recuerdo que recuerdo que me, me después de pasar un tiempo conmigo me dijo, me dijo, "¿Estás yendo a una iglesia o algo?" No le digo, "No. No, no estoy yendo a una iglesia, pues estaba enfermo y pues aquí nada más estoy en oración y leyendo esta Biblia que me que me regaló fulano, que de hecho él también lo conocía." Y me dice, "Pues bueno, ya que te recuperes, a mí me gustaría invitarte a, a mi iglesia si tú aceptas." Y pues como él había mostrado bondad hacia mí, dije, pues sí, ¿por qué no? Y para cuando yo me recupero, eh, me, me puse de acuerdo con él y pues a, fue así como llego a, a su iglesia, que para ese entonces ya no era pentecostal, ellos habían tenido una transición de ser pentecostales a ser bautistas. Y ya me toca llegar, ya cuando la iglesia es bautista, y me trataron muy bien. Eh, me trataron muy bien él, su familia, las personas de esta de, era una comunidad pequeña y gente humilde, gente muy muy humilde y y, um, y me trataron muy bien y recuerdo que pues obviamente sabía que no era una iglesia católica, pero al mismo tiempo se, siento que mi formación católica no era lo suficientemente sólida, para yo hacer las preguntas, las preguntas correctas, o para yo cuestionar cosas uh, que ahora entiendo que, se debe, que, que uno se debe cuestionar. Pero, Pero definitivamente, y, humanamente hay que decir de que en el estado que tú estabas eh, vulnerable y todo lo demás, no era el momento para hacer preguntas. Era el momento para coger uh -huh. lo que estabas recibiendo, el, el buen trato, el, el cariño, la, eh, la atención, la guía que te estaban dando en ese momento. No. Sí. No, no creo que era el momento de, de estar cuestionando sí. y preguntando. Sí, yo creo que Dios en su soberanía permitió, eh, quizás, porque terminé quedándome ahí. Y es así como si, si alguien se, se está preguntando, ¿qué? Pero ¿cómo pasaste a ser protestante? Bueno, así fue, me quedo ahí. Digo, bueno, aquí la gente se ve que es gente sincera, leen la Biblia, cantan de Jesús, la gente es amable, pues yo creo que aquí me, yo creo que aquí me quedo. Como usted dijo, yo no hice una investigación teológica. Uh, en mi casa había problemas, no, tal vez no les importó mucho dónde estaba yo, si me iba para allá o me iba para acá, y ahí me quedé. Y es así como, de manera indirecta, me convierto en un bautista y um, est estuve, pues ahí, poquito a poquito me iba involucrando. Yo solamente quería hacer algo, yo quería hacer algo. Yo, yo literalmente yo les rogué para que me permitieran uh, limpiar las instalaciones, lavar el baño. Eh, limpiar los pisos, limpiar los salones. Eh, para mí, yo quería simplemente hacer algo, quería usar mis manos y usar mi cuerpo para hacer algo para, para servir a Dios. Y, y eso comencé a hacer. Después me iban dando una oportunidad. Ah, uh, oh, mira, eh, ¿quieres ser el ayudante de, del maestro de niños? Y yo encantado. Y. A todo decía que sí, o mira, vamos a tener un evento, necesitamos jóvenes que vengan a ayudarnos a instalar esto y aquello, y yo, claro, sí, ahí voy a estar en todo. Cada vez que, como se dice, cada vez que las puertas de la iglesia se abrían, se abrían, perdón, pues ahí estaba yo, ¿no? Ahí estaba el hermano José, ahí estaba. Ah. Bueno, hermano José, mira, se acaba de acabar el segundo bloque, el tiempo se pasa volando, ahora en el último bloque, Creo que la cosa se va a poner más candente porque vamos a tener que aprovecharlo. Porque mira, nos estás dejando hasta donde estás en tus primeros pasos dentro del protestantismo y todavía nos queda por contar, porque nos cuentes cómo fue tu proceso de conversión y cómo llegaste al apostolado que llevas hoy día. Y también cómo, porque actualmente dejamos la curiosidad, que es como una picardía, ¿no? De que... José está en un punto, porque ahora sabemos que no está en Tijuana, está en otro punto. Entonces, después también nos va a contar un poco de eso. Así que vamos a dar la pausa y después continuamos con este interesante testimonio de nuestro hermano José. Muy bien, hermanos, estamos en el último bloque de este programa, dos mil años después, con el interesante testimonio de nuestro hermano José Plasencia. Ahora, él nos contó todo el proceso interesante de su niñez, y nos llegó hasta que ya estaba viviendo su fe dentro de una iglesia bautista y estaba dando los pininos, Ya le estaban invitando a ser el ayudante del ayudante. Entonces continúa, cuéntanos cómo fue tu, tu ascenso, o por decirlo así, o tu vida de trabajo dentro de la iglesia bautista. Sí, y bueno, eventualmente, pues ya me dan oportunidades ya para, ya para dar eh, algunas eh, clases de, de la Sagrada Escritura. As, porque ellos se dieron cuenta que yo siempre fue, fui muy amante de, de, de la Sagrada Escritura, y después incluso, uh, incluso comencé a ayudar al pastor en, en ciertos días que él necesitaba ayuda con dar un, un sermón. Pues me decía con bastante tiempo para yo preparar un bosquejo de un sermón, y me decía, tómate unos 15 a 20 minutos, y así comencé también a predicar. Después me encuentro a, a un misionero, porque yo tenía. Tenía deseos de hacer más, y eh, después me encuentro un misionero y veo la obra que estaba llevando a cabo eh, en una área rural en las afueras de, de Tijuana. Un misionero norteamericano del estado de Nueva York, y me enamoro de la obra que, que él estaba llevando a cabo. Eh, había había un, la iglesia, había un instituto bíblico, y también eh, ya había el proyecto de te, comenzar un. un un orfanato uh, para niños eh, pues niños que no tenían a sus padres y también a la postre una escuela y era un, era un lugar eh, apartado de la ciudad en las montañas eh, muy bonito el lugar y después de oración y meditación pues yo estaba recién graduado de, de mi carrera pues yo yo renuncio a todo renuncié a mi trabajo renuncié a mi a, a mi carrera, a mi naciente carrera, por así decirlo, y, y me voy, me voy con el misionero a vivir literalmente ahí de a tiempo completo. Y esto sucede en el año 2000. Para cuando me voy es el 2007, en el 2007, y ahí comienzo a involucrarme también en la enseñanza, en la predicación, en lo que en, la, en las actividades que nosotros hacíamos, que le llamamos el evangelismo. Y, y um, pues yo estaba ahí trabajando, viviendo y trabajando 100% uh, ahí en este con este misionero. Uh, a los dos años, pues conozco a mi esposa, uh, conozco a la que hoy es mi esposa, uh, y pues nos, nos casamos, nos quedamos un año más. Geografía, geográficamente ¿Estás ubicado en Tijuana todavía? Sí, aún estoy en las afueras de Tijuana. Eh, todavía y mi esposa llega a tijuana a este a, este, a, a esta a, comunidad rural en las afueras de tijuana en estas montañas ahí, hasta ahí llegó mi hasta ahí llegó mi esposa porque ella quería ser una misionera maestra y uh -huh. se enteró que este misionero norteamericano estaba buscando a una maestra y pues ella lleg ella llegó a este, a este a este ministerio y ahí nos conocimos eh, un par de años después nos casamos y todavía nos quedamos trabajando ahí un año más. Después de este año es cuando nos vamos a San Diego, California. Ahora sí, ya, ya estamos cruzando la frontera de Tijuana San Diego, California, a trabajar en una área muy hispana en el sur, en el sur de San Diego. Y estando ahí en el sur de San Diego, comienzo a hacer preguntas. Empiezo, no sé cómo explicarlo. Yo comienzo a ver la variedad de denominaciones que había que era más fuerte todavía. En Tijuana las hay, pero en San Diego, por ser parte ya de los Estados Unidos, eh, es algo que se ve todavía más fuerte. Y comienzo, porque yo andaba, yo, yo andaba en las calles, yo andaba tocando puertas, yo andaba hablando con la gente en la calle, y yo comienzo a ver iglesia metodista, iglesia presbiteriana, y con iglesia... ¿De ¿Qué año estamos hablando? Eh, ya estamos hablando de, yo comienzo con, con este trabajo en el... 2011. Yo estaba yo yo estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estaba todavía con el misionero en Tijuana y yo cruzaba la frontera tres veces a la semana para ir a trabajar a esta comunidad en San Diego. Comienzo a ver las denominaciones, las denominaciones y eso se fue quedando en mi mente. Después de un año y medio de estar ahí en San Diego, yo ya no pude continuar. No pudimos continuar ahí con esta obra que estábamos comenzando. Me voy al norte de California y estando en el norte de California, eh, ya con el auge de las redes sociales en el año 2013, ya en el norte de California, en el área de Sacramento, uh, en, hacia las montañas, en esa área de Sacramento, uh, me encuentro con un video en YouTube que decía testimonio de conversión de Eduardo Verástegui. Y yo lo conocí a él porque es mi paisano, es mi compatriota. Pero me llamó la atención porque yo sabía que era un hombre mundano, artista, famoso, pero decía testimonio a de conversión. Y, y me dio mucha curiosidad y le, le, le doy play, le doy click al video y comienzo a escucharlo. Y lo comienzo a, escuch, a escuchar y me impacta, me impacta porque me doy cuenta que se trata de un testimonio, era algo poderoso, algo genuino, algo verdadero. Pero en ese momento yo no sabía que él era católico hasta que Eduardo Verástegui comienza a mencionar ya cosas ya distintivamente católicas, ya comienza a hablar de, de confesión y que un sacerdote que era su director espiritual, y ya, o sea, dije, a ver, a ver, dije, es católico, ¿cómo es posible? Porque recuerden que yo ya tenía muchos años de protestante y a mí se me había enseñado que en la iglesia católica no, no hay salvación. De, así me enseñaron. En la iglesia católica no tienen el verdadero evangelio, la iglesia se corrompió y ya ellos ya no son la verdadera iglesia. Entonces, pues me hizo un cortocircuito y, y eso me dejó muy intrigado, muy intrigado y como con una especie de, una especie de, eh, un entusiasmo por querer descubrir qué era lo que estaba sucediendo. Uh, cuando tú haces clic en un video. Te aparecen otros videos que se relacionan con el mismo tema, pues me comienzan a aparecer otros videos al lado y de uno de ellos era el de Scott Hahn. era el de oh. Scott Hahn y también, pues ahí, ahí voy yo de curioso y también le doy click, le hago play y comienzo a escuchar a Scott Han. Y yo recuerdo que dije, dije, pobrecito, ¿cómo es posible? Se, se ve que este hombre es un hombre... Uh, educado y se ve que está bien preparado. ¿Cómo es posible que lo engañaron los católicos? ¿Cómo es posible que se hizo católico? No, no, no puedo entender. Para mí todo eso era imposible. Uh, y aquí yo de repente me cerré, me endurecí. Dije, no, 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 no es posible. No, la iglesia católica está mal y yo voy a, dije es más, voy a estudiar el catolicismo para demostrar que el catolicismo... Es falso. Y voy a saber el catolicismo mejor que los católicos para poder demostrarles con todas sus letras que sus doctrinas católicas están mal y son un error. Y fue así como comienzo a estudiar el catolicismo. Uh, eh, en este proceso de estudiar el catolicismo, comienzo a haber debates eh, en inglés porque estaba ya en Estados Unidos. Y la verdad, no se me ocurrió buscar de lado en español. Para mí esto era como un fenómeno raro que estaba ocurriendo en el mundo americano. Sí, yo así lo... Y como yo ya tenía, ya para ese entonces ya tenía varios años en Estados Unidos y pues ya estaba yo más familiarizado y pues bueno, me fui de lado en inglés y empiezo a descubrir más y más y más y más testimonios, todos en inglés. Y veo debates y digo... Oye, es como que algunas cosas que dicen esos católicos, como que algunas cosas sí tienen sentido. Yo quería que yo quería que yo era, yo quería tener la razón y yo quería que ellos, los católicos, son los que están mal. Pero me di cuenta que había cosas que ellos decían que tenían razón. Y comienzo a descubrir. Y pues cometí el error, y bueno, cometí el error entre comillas, que comienzo a leer a los padres de la iglesia. Y cuando oh. comienzo a leer a los padres de la iglesia, lo primero que descubrí sin demasiada investigación, simplemente agarré las cartas de San Ignacio y otros padres y rápido descubro que, pues número uno, no suenan como no suenan como protestantes. Eh, cuando tú lees a los a los padres apostólicos, inmediatamente te da el sabor católico. El lenguaje es católico, hablan de obispos, hablan de sacerdotes, hablan de Eucaristía y dije, esto es católico, esto suena como católico y y descubro que ellos creían en la Eucaristía. Hay un pasaje donde dicen que la Eucaristía es la carne, es, el, es la carne de Cristo, la carne que sufrió por nosotros en el madero, en la cruz. Y digo, wow, eso, esto suena muy católico. Y llego a un punto donde, aún como protestante, aún todavía con miles de dudas que yo no aceptaba el catolicismo, pero llego a un punto donde yo ya no puedo negar que la Eucaristía está presente en los primeros tres siglos. De cristianismo, no lo podía negar, aunque quisiera negarlo, no podía traicionar mi intelecto. En una buena conciencia, no podía continuar en negación, y eso fue lo primero que, que me atrapó la Eucaristía. Antes que continúe, cuéntanos cómo le fue con tu pareja, porque siempre es un drama. O sea, tu esposa generalmente tiene una forma, de, te acompaña y a, a, se casan dentro de una congregación. Y ahora tú empiezas a tener inquietudes de catolicismo. ¿Cómo, cómo va con tu esposa? No, ella estaba como que yo la notaba como, pero. Como supuestamente yo estaba estudiando, pues es que así era, ¿no? Es según estaba yo estudiando solo para prepararme bien y para refutar a estos católicos. Entonces, eh, ella sabía lo que estaba sucediendo, pero lo que ni ella ni yo realmente sabíamos es que yo me estaba convirtiendo. Y recuerdo que un día me dijo. Un día como que sí se desesperó porque ya vio como que yo estaba ya pasando demasiadas horas con esto, el catolicismo. Y me dice, oye, ¿tú por qué estás estudiando el católico? O sea, me dijo, ¿por qué estás estudiando la historia católica? Nada más estu estudiando la historia católica. Y yo le dije, no supe qué contestar. Y, y, me, y, y ella se fue y me dejó pensando. Y, y me quedé meditando y dije, y dije yo, un momento, dije, pues es que en la realidad... No estoy estudiando la historia católica, simplemente me estoy yendo a la historia de los primeros siglos, pero le hablé a mi esposa y le dije, ¿te has puesto a pensar que es imposible estudiar la historia de los primeros siglos del cristianismo sin realmente estudiar lo que tiene que ver con el catolicismo? Y me acuerdo que se quedó pensando, no me contestó nada, pero la dejé pensando. En otras palabras, yo no dije, voy a estudiar pura historia católica. Yo no dije eso, simplemente fui a los padres de la iglesia, pero ella misma percibió que todo se trataba de puro catolicismo. Ella no, ella no quería ser católica como yo tampoco quería ser católico. Uh, llegamos a un punto, yo en mi desesperación, yo dije, no, dije, me estoy desviando, me estoy desviando, yo necesito eh, estudiar más y necesito ir a una institución protestante donde me, van a, donde me van a ayudar a que no me haga católico y me van a demostrar que lo correcto es ser protestante y, y dicho y hecho, me fui a un seminario teológico, el seminario teológico de los bautistas del sur en, en la ciudad de Louisville, Kentucky me fui, ah, hice mis maletas, eh, agarré mis centavos, hice mis maletas y que me voy con todo y familia, vámonos y ah, estando allá en el seminario aún mi esposa me dijo un día me eh, porque ella veía que yo todavía seguía luchando con el catolicismo me dijo ni se te ocurra pensar que yo me voy a ser católica ni se te ocurra pensar y me lo dijo con una seriedad que me dio miedo porque yo no quería dañar mi matrimonio yo Eso recuerdo que yo com comencé a orar y dije señor si tú me estás llamando a la iglesia católica vas a tener que hacer algo porque yo no quiero destruir mi matrimonio yo no quiero dañar a mi esposa yo no quiero Uh, afectar a mi familia y recuerdo que no no me puse a pelear simplemente comencé a, a pedir fue difícil porque yo mismo no estaba 100% seguro pero al mismo tiempo sí sentía necesidad de pedir a dios por mi esposa y estaba así como que en la tierra de nadie ya no era ni de aquí ni de allá ya no era ni, ni completamente católico pero ya también ya se me estaba quitando lo protestante porque yo estaba descubriendo muchas cosas que no eran verdad de las cosas que yo creía y estando en el seminario, después de estar lucha y luche de muchas noches que perdí el sueño, de mucha investigación, de estarle preguntando a los profesores, uh, llegué a un punto donde ya no pude, donde ya no pude y yo supe que yo debía ser un católico. Mi esposa ya todavía venía detrás de mí, pero después también Dios comenzó a obrar en ella y llegó un momento donde ella también, ella ya comenzó a avanzar bastante. Porque ella ya comenzó a estudiar, ya no por mí, sino ya porque ella quería saber qué estaba pasando. Y ella también comenzó a descubrir que en verdad la fe católica es la fe, es la fe que nos dejó el Señor Jesucristo. Y nos fuimos a un retiro espiritual, según nada más para conocer a católicos de carne y hueso, porque todo era en libros y todo era en videos pero nos vamos a, al retiro espiritual, que, que uno de los propósitos era para ayudar a gente que estaba investigando la fe católica, y en ese retiro había muchos convertidos, gente que habían sido pastores, gente que, había, que habían sido misioneros, y se hicieron católicos, y eso nos ayudó bastante. Después regresamos y... Y decido decirle a, a, de, decido decirle a mi esposa, vamos a entrar a las clases de catecismo para adultos, no para convertirnos, simplemente para seguir explorando y seguir conociendo. No, cuál? A la mitad de, de la catequesis ya los dos nos estábamos derritiendo que ya queríamos ser católicos. Ya estábamos, ya nuestro corazón ya, ya lo había agarrado muy fuerte, Dios, ya queríamos ser católicos. Bueno, bueno, yo quisiera hacerte preguntas uh -huh. muy puntuales de un minuto, okay. Okay. porque okay. nos queda poco tiempo. Escollos que tienen convertido, la Virgen María. ¿Cómo te fue con eso? Al principio para mí eso era de las cosas más difíciles, era de las cosas más difíciles, pero cuando fui comprendiendo que Nuestra Señora, la Virgen María, es la segunda Eva, eso me ayudó bastante porque dije, pues tiene sentido, porque yo como protestante yo decía que con Cristo se recuperó, se recupera el paraíso y tenemos en Cristo el segundo Adán. Entonces tenemos el paraíso, tienes el segundo Adán, pero yo no tenía a la segunda Eva, a la nueva Eva. Y ahora cuando, cuando ya estaba conociendo el catolicismo, pues ya ellos, ellos lo terminaron de completar. Dije, Ay, pues sí tiene sentido. Paraíso restaurado, tienes al nuevo Adán y luego tienes también a la nueva Eva. Y esa es la promesa de Génesis 3.15, el primer evangelio, el protoevangelio, que incluye a la mujer. Dije, oye, todo tiene sentido, esos católicos no están inventando nada, todo tiene sentido. Y luego también descubrí que también, pues, eh, el arca de la nueva alianza que llevó en su seno, eh, eh, llevó en su seno al igual que la, el arca de la antigua alianza que estaba la palabra de Dios, eh, la vara de Aarón representando el sacerdocio y el maná del cielo. Y la Virgen María llevó en su seno a la palabra de Dios encarnada, el maná del cielo. Y el, el sumo sacerdote que es Cristo. Y dije, wow, eso, todo, todo eso tiene sentido. Y así fue como, como yo vencí y eso se lo iba compartiendo a mi esposa y todo nos iba haciendo sentido. Claro, todavía no teníamos la devoción, pero sí intelectualmente dijimos, sí tiene sentido. El amor de la madre lo llena todo. Tres preguntas, poco tiempo. Primera pregunta, ¿cómo te fue con el aspecto? Eh, de las amistades, la gente eh, fue difícil porque tenías muchos amigos protestantes, era como empezar una nueva vida, ¿cómo te fue con eso? Uh, fue difícil, pero no tanto, porque como yo me había trasladado, yo ya había tenido dos movimientos fuertes, uno de México a Estados Unidos, ahí, per, ahí me separé de muchos de ellos, y después de San Diego a Kentucky, entonces yo estaba, eh, ya antes de ser católico, yo ya me había separado de muchas personas y estaba yo como aislado entonces no me fue muy difícil porque como que Dios me llevó muy lejos de todos mis entornos y ahí estaba yo en el lugar correcto para tomar una decisión quizás excelente Dios fue muy benévolo porque hay gente que convertidos que le fue muy difícil porque tuvieron que enfrentar todo el entorno la tercera pregunta tiene que ver mucho con esto muchas veces algunos hermanos que son protestantes y que a, como el caso tuyo que tenían un ministerio, tienen que ver el aspecto económico. O sea, muchas. ¿Cómo viste tú eso? Porque tenías que bueno, dejarte de hacer lo que estabas haciendo, que posiblemente tenía que ver con tu aspecto económico para entrar en la Iglesia Católica. Sí, parte de mi propósito de, de entrar al seminario es porque yo quería tener estudios formales. Era una era una maestría, una maestría en divinidades. Y cuando yo me doy cuenta que debo ser católico, yo sabía que todo eso se era renunciar a todo eso. Yo había hecho una inversión muy fuerte cuando me traslado de San Diego a Kentucky. Yo había gastado miles de dólares en trasladarme con todo, con toda la familia. Había gastado yo bastante y pues dije, ¿para qué? O sea, si sí me vino eso a la mente, dije, entonces ¿para qué hice esta gran inversión? Ahora pues ya ni siquiera voy a poder continuar. Pero la verdad, cuando meditas en, en, en en Cristo Eucaristía, eh, cuando meditas en, en, y sabes que es tu Señor que te está llamando, ah, oh, pues todo eso como que se, se todo palidece, todo se hace, eh, todo se hace nada. Cuando ya, cuando ya tú quieres estar en el seno de la Santa Madre Iglesia, dices, no, pues ya ni modo, ¿qué tienes? Solo hago un lado. Uh, yo no estaba yo como pastor, eh, yo estaba simplemente como un seminarista, como un estudiante. Pero sí tenían planes, incluso los, los, los de la congregación de ahí de Kentucky ya me estaban pensando en mí para mandarme a otra, a, a Indiana, a otro estado, ya me querían mandar a otra iglesia. Pero no, no, dije no, todo esto no se compara, no, esto no se compara. Y no, pues ya. Eh, Finalmente, eh, hermano, sí. ¿cómo surge el apostolado, la fe de la iglesia? Sí, el apostolado ya tenía yo ya más de dos años, que ya estaba yo, yo como católico, y tenía el deseo de hacer algo. Dije, pues ahora qué voy a hacer. Dije, yo no puedo ser sacerdote. Algo quiero hacer. Y comienzo a descubrir que la Iglesia Católica anima a los católicos, los anima a, a que cada quien tenga su apostolado conforme a sus dones. Y digo, pues entonces tal vez yo puedo hacer algo, ¿no? Pero yo, yo no quería hacer videos. Yo nunca en toda mi vida había hecho videos. Nunca jamás había hecho videos. Mi esposa un día para Navidad me regala una cámara, pero yo no la usaba y un día me dijo oyes no vas a usar la cámara que te regalé y yo me sentí mal porque fue un regalo y dije bueno voy a hacer un video me voy a la cocina y me siento de hecho si van a mi canal y tú vas al video más viejo al, al primer video vas a ver que estoy sentado en la cocina de mi casa con la cámara que se mueve para todos lados porque la tengo sosteniendo y así fue como comencé después me desanimé duré dos meses que no hice videos y después mi esposa, ella pues siempre me, siempre me anima en todo, me decía, oye, ya no vas a hacer otro video. Y así, <laughs> en una palabra, el apostolado nació porque tanto, tanto mi esposa como yo teníamos un deseo fuerte de ayudar a otras personas que, que estaban en una posición o que están en una posición como nosotros estábamos, que no conocíamos la fe católica y ayudarlos a ellos, pero también ayudar a los que ya son católicos, ayudarlos a, en lo poco que, que vamos aprendiendo, les vamos pasando a ellos para que también se vayan fortaleciendo en la fe. Bueno, hermano, queda un minuto, pues, para una conclusión que nos puedas regalar al final. Sí, um, mi, mi, mi conclusión es que... Los, los cristianos no católicos, los, los que les llamamos evangélicos o protestantes, la gran mayoría son personas sinceras que no se han dado cuenta que están en un, en un sistema que, que no tiene la fe completa. No tienen la fe completa. Y, y yo siempre digo: para un evangélico hacerse católico no es tirar toda la basura, sino es más bien completar, eh, completar la fe que ya tienen, pero la tienen de manera parcial. Eh, entonces, tengan paciencia con ellos. Eh, la gran mayoría son sinceros, pero están confundidos. Es, yo así estaba, era sincero, pero estaba muy confundido. Y quizás sí tenía yo un cierto anticatolicismo, pero lo hacía por ignorancia, porque yo, según yo, estaba defendiendo la verdad. Tengan paciencia con ellos. Y también animo a los que ya son católicos: eh, descubran su fe, investiguen su fe, amen su fe, enamórense de su fe, porque es enamorarse de Jesucristo en la realidad. Um, ¿Qué puedo decirles? Uh, simple y sencillamente, busquen la santidad con el tiempo que, que nos es dado uh, y sirvan a Dios hasta el último día de sus vidas, sirvan a Dios en, según tus dones, según lo que Dios te ha dado. Si eres una ama de casa, eres un joven en tu trabajo, sirve a Dios, busca la santidad, comparte tu fe. Muy bien, ha sido un verdadero privilegio poder estar aquí con nuestro hermano José Plasencia, que ha abierto la puerta de su corazón, de su casa, de su hogar, de su vida, para que nosotros tuviéramos esta experiencia de fe. Aprovechen, hermanos, porque es un verdadero regalo. Muchas gracias, José. Que el Señor te bendiga. Y a nuestros queridos televidentes, que nos vemos próximamente en otro programa, dos mil años después. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Dios los bendiga.